cosas no son como una se las imagina. Antes, cuando mi marido estaba lejos, yo lo extrañaba y quería que hasta le fuera mal para que se regresara con nosotros. Y ahora que ya está aquí, nomás se nos va la vida en puros pleitos. Porque ahora nos falta el dinero. Pero mi marido necio en no dejarme hacer mis tamales. Él solo quiere sacar adelante la casa. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué no te fijas por dónde estás pasando? ¿Qué no te das cuenta que todo el día me la paso barriendo para que tú pases y me esparzas toda la basura? Ay, también, de veras. A la próxima vas a barrer tú, ¿eh? Y para colmo, todo lo que yo le contaba de Luisito, ya ni su sombra. Que un niño muy lindo, que bien cariñoso. Y ahora que ya está aquí su papá, se ha vuelto muy rebelde y latoso, como él solo. Lo que me pone de peor humor, ahora me la paso gritándole más que otra cosa. Para los adultos, algunas actitudes de los niños pueden ser sorprendentes o irritables, y sin detenerse a reflexionar mucho, las identifican como expresiones de rebeldía o capricho. Sin embargo, para los niños, gran parte de estas conductas tienen una razón lógica, puesto que sirven para expresar su desacuerdo. Tal vez, si se observa con cuidado cuáles son los intereses de los niños y se evita ser arbitrario con ellos, las expresiones de enojo no serán tan frecuentes. Nuestros niños hagan berrinches, que sean más inquietos que los demás o algunas veces más lentos para aprender, son comportamientos que normalmente se pueden presentar en la infancia. Sin embargo, debemos estar atentos de nuestros niños para detectar si tienen este tipo de expresiones y entonces poder ayudarlos a superarlos. La conducta de un niño a otro varía, por ello es útil atender ciertos indicadores que suelen presentarse en trastornos de hiperactividad y dificultades en el aprendizaje. Estas conductas se pueden presentar en cualquier edad, sin embargo es importante observar y atender a los niños desde sus primeros años de vida para evitar problemas a futuro. Ahora, cada vez que veo a mi hijo, hay veces que casi no lo reconozco. Sí, era inquieto como todos los niños, pero ahora parece que no se puede dejar de mover por nada del mundo, todo el tiempo de aquí para allá, y en realidad, nunca empieza ni termina nada. De chiquito no era así. La verdad que esto se puede decir que es muy nuevo. No sé por qué será, pero esto no tiene yo creo que más de 6 meses. Sí, porque su papá ya tenía tiempo de haber regresado cuando el niño comenzó a cambiar. Y como que al principio no le hice caso. Con tantas cosas, lo fui dejando. Y ahora que vuelvo a fijarme, veo que está más inquieto que nunca. Desde siempre nos dimos cuenta, mi esposo y yo, porque siempre vimos una diferencia muy importante con los sobrinos, porque él fue hijo único hasta los 7 años. Y nos dimos cuenta, comparando con los niños, que él no podía brincar igual, agarrar el lápiz igual, era muy lento y eso, simplemente por la comparación con los otros niños. Sí, señora. Se observa que alguna vez todos los niños pueden tener una actividad constante, pero sin ningún objetivo determinado, que no terminan sus proyectos, o que a veces les es difícil concentrarse en sus juegos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, para hacer una observación objetiva, que los adultos tienden a ser poco tolerantes con los niños y que generalmente a los niños más inquietos se les pone la etiqueta de latosos, rebeldes o hiperactivos. Y a quienes aprenden de manera más lenta, la de flojos. Pero hay que evitar este tipo de etiquetas porque la referencia que tienen los niños de sí mismos es a través de los adultos. Y al creer en una de estas etiquetas, podrían formarse una idea falsa de lo que son realmente. Es cierto que Luis es más inquieto, pero no solamente en eso ha cambiado mi niño.
también he visto que como que ya no puede prestar atención a un cuento de principio a fin, aunque sea muy cortito. Como que se desespera y se va. ¿Y vas a obedecer? ¿Vas a portar bien? Pero tampoco me hace caso. Aunque lo castigue, no le importa. Y sigue sin hacerme caso. Y si hace algo que le digo, no lo hace en el orden que debe ser. ¿Quién sabe qué estará pasando con mi niña? Que los niños tengan un aprendizaje lento o sean notoriamente más inquietos que los demás puede tener un origen orgánico debido a alguna enfermedad física anterior o que esté a punto de manifestarse. También a enfermedades infecciosas en los primeros años o problemas en el embarazo o durante la gestación. Sobre todo si la madre ingiere sustancias tóxicas. Se pueden presentar contratiempos si las madres padecen diabetes, presión alta o de los riñones, porque en esos casos no pueden dejar de tomar medicamentos. Asimismo, si la madre enfermó durante la gestación de toxoplasmosis o rubeola. Otro motivo importante es también que el niño haya sufrido fuertes golpes en la cabeza a cualquier edad. Un aprendizaje lento o un nivel de actividad mayor puede tener su origen en causas orgánicas o por la manera en que son tratados los niños por sus padres. Pero no debe dudarse que sin importar las causas, el comportamiento de los adultos condiciona que se acentúen los trastornos o que los niños los superen de manera más fácil. A veces es preciso volvernos una especie de visitante de nuestra propia casa. Esto en el sentido de que los visitantes siempre ven como nuevo todo lo que nosotros ya casi no tomamos en cuenta, por la costumbre de verlo todos los días. Así podremos observar mejor el ambiente en que se desenvuelven nuestros niños. Una vez que estamos como visitantes de nuestro propio hogar, se puede observar si los adultos que rodeamos a los niños estamos provocando con nuestras actitudes que los niños sean mucho más inquietos que otros, si somos muy prohibitivos en cuanto a las actividades del niño. Por ejemplo, si los queremos tener largos periodos inactivos o si no dedicamos un tiempo específico para ellos. Si el trato de los adultos con los niños es distante y frío, esto puede ocasionar problemas en el aprendizaje de los pequeños. Pues me di cuenta ahora que está en primaria, porque la psicóloga me dijo que tenía esos problemitas. Que no se iban a tomar así como problema, sino nada más se iba a tomar como un niño con actividad especial o con mucha energía. Realmente desde el vientre me di cuenta que era una niña más activa porque el movimiento era diferente al de los otros niños. Corre bastantísimo, o sea, tiene mucha energía. Él agarra la pelota y empieza a jugar bastante y no se cansa. O sea, quiere seguir jugando. Y fíjate que a los 9 meses de edad, cuando él empezó así como a gatear, o sea, él no gateó mucho, sino que directamente se agarraba de los muebles, se levantaba y iba así caminando. Lo que pasa es que no escribía bien, le daba mucho trabajo escribir y leer, entonces yo le llamaba la atención y lo regañaba y creí que era porque se distraía en otras cosas. Pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que el niño no podía leer ni escribir al parejo que sus compañeros. Entonces yo me di cuenta, porque un día él me dijo, mamá, es que no puedo escribir bien. Y yo le ponía dictados y me invertía las letras, me las cambiaba. Y a la hora de leer, igual el niño me hacía lo mismo. ¡Me ya estoy harto! ¡Tú me tienes hasta el gorro! ¡Te estoy diciendo que eso sí, no hay otra manera! ¡Entiéndemelo! Pues no, no te entiendo. ¿Qué quiero que me entiendas?
¡Pero qué lástima! Oye, ¿por qué no me entiendes, eh? Ni a mi marido ni a mí se nos ocurrió que nuestras peleas estuvieran afectando a nuestro hijo. Pero los niños, aunque son muy chiquitos, son mucho más listos de lo que uno cree. Entienden todo. Y su manera de mostrarnos que estaba enojado y angustiado por la situación era no obedecer y no poder estarse quieto o rompiendo juguetes o muebles de la casa. Pero también, ¿cómo queríamos que no rompiera cosas si a nosotros nos veía romperlas cuando estábamos enojados? Y lo malo fue que nosotros, en vez de entender, creíamos que se ponía rebelde conforme iba creciendo y lo fuimos dejando. Nos empezamos a preocupar cuando la maestra nos dijo que Luisito empezaba a tener dificultades para aprender. Imaginemos que somos pequeños y esta es la casa donde vivimos. Es muy probable que los niños que viven en un medio ambiente así aprendan a no escuchar y tengan problemas para concentrarse y fijar su atención, porque su hábito de escuchar, además de su nivel de atención y concentración, es bajo, lo cual vuelve más difícil para ellos el aprendizaje. También cuando el trato es frío y distante con los niños y se habla muy poco con ellos, los niños pueden presentar dificultades para expresarse porque no lo han aprendido y practicado suficientemente. Una ocasión se zafó la parte de atrás del caballito y entonces se zafa, el niño se soltó y cayó hacia atrás. Pues él como que se pivó y perdió el conocimiento un momento y tardó para reaccionar. Pero ya cuando corrimos a abrazarlo, a cargarlo, ¿no?, tardó un poquito, pero lo llevamos al doctor y nos dijeron que no tenía nada más que un leve golpe. Después de unos días yo empecé a notarle que el niño como que brincaba, ¿no? Estaba durmiendo y brincaba o lo estaba uno abrazando de comer y como que brincaba. Se fue agudizando eso, ¿sí? Mucho. Hasta que nos pasaron con un pediatra, el pediatra le mandó a hacer un electroencefalograma y fue cuando nos dijeron que el niño tenía una lesión cerebral, ¿sí? Pero pues el niño sí iba enfermando más y más, ¿no? O sea, sí, y se volvió muy imperactivo, muy imperactivo. No se sentaba, siempre andaba pues destrozando lo que podía. La hija de una vecina mía está estudiando medicina y le platiqué de cómo se comportaba mi hijo. Ella me preguntó que si mi hijo tuvo problemas para sostener la cabeza a los 6 meses de edad, o para sentarse, o caminar a los 11 meses, y si presentó torpeza para manipular objetos entre los 20 o 24 meses de edad, o si había empezado a sonreír después de los 3 o 4 meses. Como a todo le contesté que no, ella me dijo que entonces no había que preocuparse, que posiblemente el cambio de conducta en el niño era por motivos familiares y no por causas orgánicas. Pero que para salir de dudas, lo mejor era que acudiéramos a la clínica para que le hicieran un estudio completo. Tal vez la falta de independencia, ¿no?, de seguridad, porque normalmente se desarrolla con su hermano mayor y cuando no está con él, pues se siente un poquito inseguro al enfrentar alguna situación, ¿no?, y eso le produce el problema de no poder hablar claramente. El pediatra y alguno de los otros médicos que la vio por problemas ortopédicos, pie plano y demás, nos preguntó si la niña era normal o anormal por esta hiperactividad o esta
inquietud que ella tenía. Esto nos hizo consultar pues a un psiquiatra, quien nos dijo que la niña lo que tenía era un problema de inquietud normal en estos, en algunos niños que conforme van creciendo van madurando y se les quita la inquietud. Y claro que pues con este problema lo importante era saber canalizar la energía de la niña. No creo que haya un problema de que esté muy consentido o que sea una falta de atención, puesto que lleva la misma atención que se le ha dado a mi hijo el mayor y al otro más pequeño, ¿no? Entonces no está en medio de dos hermanos, no creo que tenga una atención diferente a los otros. Ni creo que sea un problema físico, ¿no? Más que todo yo creo que es un poco de falta de seguridad en él mismo, ¿no?, que está causando ese problema, ¿no? Para comprender los problemas de aprendizaje, imaginemos que tenemos 3 meses de edad. Ya fuimos cambiados, estamos frescos y secos, y nuestra madre nos acaba de dar leche. Ay, qué bonita. Tal vez todos hemos olvidado cómo fuimos tratados cuando éramos pequeños, pero tenemos la oportunidad de revivirlo al jugar y ayudar a nuestros hijos a conocer el mundo que los rodea, puesto que ellos, al ser tan pequeños y no poder valerse por sí mismos, necesitan de nuestra ayuda para conocerlo. Por eso es importante hablar y platicar con los bebés y los niños, ya que así aprenderán a hablar y comprender más fácilmente. Después de haber acudido con los especialistas, ya sabemos qué es lo que pasa con Luis. Mi esposo y yo lo dejamos salir a jugar con otros niños de la cuadra. Pero claro que siempre estamos pendientes de ver que están jugando para que no vayan a tener un accidente. Cada día uno de nosotros, el que tenga un tiempecito libre, lo lleva al parque que nos queda aquí cerca. Y es que nos dijeron que también lo inquieto era porque ahora que ha ido creciendo, la casa le ha ido quedando como chiquita y le hace falta espacio para moverse más libremente. Al principio no creíamos que eso ayudara, pero como hemos visto que nuestro hijo ha ido mejorando, siempre hacemos lo posible para poder llevarlo al parque a jugar. Haya o no un aprendizaje más lento en los niños, siempre es importante recordar que la posibilidad de aprender a través de la cooperación y la seguridad es tarea de todos los días. Por eso hay que pedir a los niños la realización de actividades cada día sin desesperarse. Pero no solamente Luis es el que ha tenido cambios. Los que primero tuvimos que cambiar fuimos mi esposo y yo. Ahora, si tenemos algún desacuerdo, tratamos de hablar de una manera más tranquila, escuchándonos y tratando de explicar lo que nos pasa y lo que sentimos. Si llegamos a subir la voz mientras hablamos y Luis está presente, tratamos de explicarle que aunque nosotros nos lleguemos a enojar por algo, no estamos enojados con él y que no lo vamos a dejar de querer ni de proteger. No hay que comparar a los niños que aprenden más lentamente o son más inquietos que los demás con otros, puesto que esto empeoraría su conducta y el niño crecería muy inseguro de sus capacidades. Cada niño es distinto y debe respetarse el desarrollo individual de cada uno. Si el niño presenta problemas para la realización de alguna actividad, la mejor actitud que puede asumir el adulto es bromear sobre cómo algunas veces a todos se nos dificulta hacer algunas cosas y seguir tratando de enseñar al niño. Cuando algunos niños aprenden más lentamente, algunas personas tienden a creer que es tonto, lo cual es un error. Solo basta recordar que algunos de los grandes genios de la humanidad, como Albert Einstein, fueron niños con un aprendizaje más lento que sus compañeros. Hay que respetar el ritmo de cada niño. Y no hay que olvidar que las 5 claves para evitar que los niños tengan comportamientos que los hagan distintos a los demás
son educarlos con afecto, sencillez y tolerancia, propiciando su independencia y siendo un ejemplo para ellos. Desde que mi marido y yo empezamos a cambiar las actitudes que teníamos con Luis, esperábamos que Luis cambiara como por arte de magia. Y nos desesperábamos porque no fue así. Ya después supimos que las cosas no pueden ser de un día para otro. Que Luis tenía que tomarse su tiempo para cambiar. Y nosotros teníamos que esperar por lo menos 6 meses para empezar a ver cambios en el niño. Pero estar haciendo todo este trabajo nos devolvió una cosa que habíamos perdido: la conciencia de que nos habíamos unido con la intención de procurar a nuestro hijo las mejores condiciones para que se desarrollara. Los hijos puedan tener un ambiente donde puedan jugar, donde puedan desarrollarse los hijos, ¿sí? No importa la edad. El mejor ambiente para que nuestros niños aprendan es el flexible. Es decir, donde pueden tener momentos tranquilos, pero también donde ellos puedan jugar y gritar. Nuestro hijo tiene que experimentar todos los estados de ánimo y en algunos será muy expresivo porque así es su naturaleza. El intentar reprimir la expresión de las emociones en ellos solo puede acarrear contratiempos. Y los adultos no debemos preocuparnos, puesto que ellos comprenden que hay lugares donde pueden hacer ruido y otros donde se debe guardar silencio porque puede molestar a otros. Uno cree que ya lo sabe todo acerca de cómo criar a los hijos, pero no, cada vez se aprende algo nuevo. Por ejemplo, ahora ya sabemos que debemos ser más tolerantes porque los niños son mucho más activos que los adultos. Además de que debemos buscar información sobre las actitudes y el desarrollo de nuestro hijo. Que hay que dedicarle diariamente un tiempo. Aunque estemos cansados o tengamos mucho trabajo, nada es más importante que nuestro hijo. Por eso ahora siempre hago un espacio para dedicarlo a él. Descubrimos que los ritmos de aprendizaje de cada niño son distintos. Hay unos más lentos y otros más rápidos. Ninguno es igual a otro, pero todos merecen respeto. Dejamos que Luis siga su propio ritmo de aprendizaje sin presionarlo. También respetamos más sus tiempos de descanso, porque aunque ya no es tan chiquito, todavía necesita reposo. Porque tiene mucha más actividad que una gente grande, porque todavía está creciendo y además aprende todo el tiempo. Bueno, nosotros también aprendimos que la manera en que nos portemos con nuestro hijo influye en el modo como él actúa. Si le damos amor, podrá resolver sus problemas. Si le damos un hogar con un ambiente de pleitos o que todo le prohíbe, le será difícil crecer adecuadamente. Cuando llegan los reportes de la escuela, ¿no? Tiene un control él en la escuela, en donde le mandan a uno a decir si platica en clase, si se porta mal, si no hizo la tarea, si no cumplió con los trabajos. Generalmente es cuando comienzan los problemas o los conflictos con él. El niño un día me dijo, mamá, es que yo no puedo, y entonces ya a mí me metió la duda de por qué no podía. Yo pensé que a lo mejor porque no veía bien. Y lo llevé al oculista y me dijeron que no. Entonces, pues ya me empecé a preocupar más y fue que lo traje aquí a la clínica y aquí es donde me lo han estado ayudando. Y parece que ya hasta ahorita ya va al corriente y yo tengo poquito tiempo de estar aquí. Y pensar que en un rato de descuido ya estábamos perjudicando a Luis por nuestros disgustos. Se nos olvidó que los niños están como esponjitas absorbiendo todo lo que hay a su alrededor. Yo creo que Luis se comportaba como nos sentíamos su papá y yo, desesperados, sin encontrar qué hacer, aparentemente haciendo mucho,
y en realidad no haciendo nada. Y nosotros solamente empeorábamos las cosas con nuestras prohibiciones, regaños y pleitos. Le decíamos, pórtate bien, pero nosotros no nos portábamos nada bien con él. No cabe duda que los niños actúan conforme a lo que ven que sus padres hacen, no según lo que les dicen. Después de lo que hemos pasado mi marido y yo, tenemos muy presente que los primeros años de vida de nuestro hijo son muy importantes para su desarrollo. Los padres tenemos que conocerlo, comprender su comportamiento y ayudarlo a superar los retos que se le presenten. Me acuerdo muy bien de las 5 claves para educar a nuestro niño: afecto, sencillez, tolerancia, propiciar la independencia y ser un ejemplo para él. Pero claro que siempre estamos pendientes de ver que están jugando para que no vayan a tener un accidente. Cada día uno de nosotros, el que tenga un tiempecito libre, lo lleva al parque que nos queda aquí cerca. Y es que nos dijeron que también lo inquieto era porque ahora que ha ido creciendo, la casa le ha ido quedando como chiquita y le hace falta espacio para moverse más libremente. Al principio no creíamos que eso ayudara. Pero como hemos visto que nuestro hijo ha ido mejorando, siempre hacemos lo posible para poder llevarlo al parque a jugar. Haya o no un aprendizaje más lento en los niños, siempre es importante recordar que la posibilidad de aprender a través de la cooperación y la seguridad es tarea de todos los días. Por eso hay que pedir a los niños la realización de actividades cada día sin desesperarse. Pero no solamente Luis es el que ha tenido cambios. Los que primero tuvimos que cambiar fuimos mi esposo y yo. Ahora, si tenemos algún desacuerdo, tratamos de hablar de una manera más tranquila, escuchándonos y tratando de explicar lo que nos pasa y lo que sentimos. Si llegamos a subir la voz mientras hablamos y Luis está presente, tratamos de explicarle que aunque nosotros nos lleguemos a enojar por algo, no estamos enojados con él y que no lo vamos a dejar de querer ni de proteger. No hay que comparar a los niños que aprenden más lentamente o son más inquietos que los demás con otros, puesto que esto empeoraría su conducta y el niño crecería muy inseguro de sus capacidades. Cada niño es distinto y debe respetarse el desarrollo individual de cada uno. Si el niño presenta problemas para la realización de alguna actividad, la mejor actitud que puede asumir el adulto es bromear sobre cómo algunas veces a todos se nos dificulta hacer algunas cosas y seguir tratando de enseñar al niño.
Cuando algunos niños aprenden más lentamente, algunas personas tienden a creer que es tonto, lo cual es un error. Solo basta recordar que algunos de los grandes genios de la humanidad, como Albert Einstein, fueron niños con un aprendizaje más lento que sus compañeros. Hay que respetar el ritmo de cada niño. Y no hay que olvidar que las 5 claves para evitar que los niños tengan comportamientos que los hagan distintos a los demás son educarlos con afecto, sencillez y tolerancia, propiciando su independencia y siendo un ejemplo para ellos. Desde que mi marido y yo empezamos a cambiar las actitudes que teníamos con Luis, esperábamos que Luis cambiara como por arte de magia. Y nos desesperábamos porque no fue así. Ya después supimos que las cosas no pueden ser de un día para otro, que Luis tenía que tomarse su tiempo para cambiar. Y nosotros teníamos que esperar por lo menos 6 meses para empezar a ver cambios en el niño. Pero estar haciendo todo este trabajo nos devolvió una cosa que habíamos perdido: la conciencia de que nos habíamos unido con la intención de procurar a nuestro hijo las mejores condiciones para que se desarrollara. Los hijos puedan tener un ambiente donde puedan jugar, donde puedan desarrollarse los hijos, ¿sí? No importa la edad. El mejor ambiente para que nuestros niños aprendan es el flexible. Es decir, donde pueden tener momentos tranquilos, pero también donde ellos puedan jugar y gritar. Nuestro hijo tiene que experimentar todos los estados de ánimo y en algunos será muy expresivo porque así es su naturaleza. El intentar reprimir la expresión de las emociones en ellos solo puede acarrear contratiempos. Y los adultos no debemos preocuparnos, puesto que ellos comprenden que hay lugares donde pueden hacer ruido y otros donde se debe guardar silencio porque puede molestar a otros. Uno cree que ya lo sabe todo acerca de cómo criar a los hijos, pero no, cada vez se aprende algo nuevo. Por ejemplo, ahora ya sabemos que debemos ser más tolerantes porque los niños son mucho más activos que los adultos. Además de que debemos buscar información sobre las actitudes y el desarrollo de nuestro hijo. Que hay que dedicarle diariamente un tiempo. Aunque estemos cansados o tengamos mucho trabajo, nada es más importante que nuestro hijo. Por eso ahora siempre hago un espacio para dedicarlo a él. Descubrimos que los ritmos de aprendizaje de cada niño son distintos. Hay unos más lentos y otros más rápidos. Ninguno es igual a otro, pero todos merecen respeto. Dejamos que Luis siga su propio ritmo de aprendizaje sin presionarlo. También respetamos más sus tiempos de descanso, porque aunque ya no es tan chiquito, todavía necesita reposo. Porque tiene mucha más actividad que una gente grande. Porque todavía está creciendo y además aprende todo el tiempo. Bueno, nosotros también aprendimos que la manera en que nos portemos con nuestro hijo influye en el modo como él actúa. Si le damos amor, podrá resolver sus problemas. Si le damos un hogar con un ambiente de pleitos o que todo le prohíbe, le será difícil crecer adecuadamente. Cuando llegan los reportes de la escuela, ¿no? Tiene un control él en la escuela, en donde le mandan a uno a decir si platica en clase, si se porta mal, si no hizo la tarea, si no cumplió con los trabajos. Generalmente es cuando comienzan los problemas o los conflictos con él. El niño un día me dijo: mamá, es que yo no puedo. Y entonces ya a mí me metió la duda de por qué no podía. Yo pensé que a lo mejor porque no veía bien, y lo llevé al oculista y me dijeron que no. Entonces pues ya me empecé a preocupar más y fue que lo traje aquí a la clínica y aquí es donde me lo han estado ayudando.
y parece que ya hasta ahorita ya va al corriente y yo tengo poquito tiempo de estar aquí. Y pensar que en un rato de descuido ya estábamos perjudicando a Luis por nuestros disgustos. Se nos olvidó que los niños están como esponjitas absorbiendo todo lo que hay a su alrededor. Yo creo que Luis se comportaba como nos sentíamos su papá y yo, desesperados, sin encontrar qué hacer. Aparentemente haciendo mucho y en realidad no haciendo nada. Y nosotros solamente empeorábamos las cosas con nuestras prohibiciones, regaños y pleitos. Le decíamos, pórtate bien, pero nosotros no nos portábamos nada bien con él. No cabe duda que los niños actúan conforme a lo que ven que sus padres hacen, no según lo que les dicen. Después de lo que hemos pasado mi marido y yo, tenemos muy presente que los primeros años de vida de nuestro hijo son muy importantes para su desarrollo. Los padres tenemos que conocerlo, comprender su comportamiento y ayudarlo a superar los retos que se le presenten. Me acuerdo muy bien de las 5 claves para educar a nuestro niño: afecto, sencillez, tolerancia, propiciar la independencia y ser un ejemplo para él.